Al menos 14 obras de infraestructura se están levantando alrededor de la sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca, con la posibilidad de elevar la cifra a 22. La primera en inaugurarse será la nueva ala con la que contará la Facultad de Medicina de la institución. Bueno, la infraestructura es un apoyo muy importante para la actividad docente, administrativa y de investigación de la U, ¿verdad? Creemos que con todas estas construcciones se va a apoyar a que se mejore todas esas actividades dentro de la universidad. El nuevo edificio tuvo un costo aproximado a los 1.200 millones de colones y fue financiado con el Plan de Inversiones Ordinario de la Universidad. Cuenta con un auditorio principal con capacidad para 200 personas, dos más pequeños para 70 personas y salas de simulación de situaciones médicas. Bueno, el fideicomiso como tal sí está enfocado, como usted dice, en lo académico, pero también tenemos el préstamo del Banco Mundial, que está enfocado más bien a las labores de investigación. Casi todos los proyectos que se construyen con el Banco Mundial son en un 70-80% centros de investigación. Otra obra que se encuentra en ejecución es el nuevo edificio de la Escuela de Ciencias de la Computación y la Informática, que se ubicará justo al frente del Centro de Informática de la UCR. Esta estructura tendrá un costo aproximado a los 1.900 millones de colones y albergará oficinas, aulas y laboratorios de cómputo.